La Policía Federal investiga el presunto desvío de 17 mil millones de pesos de los recursos del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. De acuerdo con las conclusiones de la investigación, se encuentran involucrados el exdirector general de obra del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Raúl González Apaolaza, el exdirector general de administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Carlos Noriega, así como el exgobernador de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto. La investigación inició en enero de 2018 por el órgano interno de control del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para indagar sobre la posible comisión de delitos de alto impacto mediante la compra de tezontle y basalto a empresas y sindicatos vinculados a González Apaolaza, sin tener contratos previos. El informe detalla que sindicatos y empresas supuestamente vinculadas a González Apaolaza fueron beneficiadas con un monto mayor a los 17.500 millones de pesos mediante un monopolio de viajes de carga y la compra de material. Según testimonios de trabajadores de la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el ingreso de los camiones al terreno solo ocurría con previa autorización del sindicato y mediante el pago de un porcentaje. El documento también detalla que los precios pagados en las minas por los materiales no se dieron en las mejores condiciones en cuanto a costo, calidad y financiamiento. La investigación incluye una revisión en las declaraciones patrimoniales de los involucrados, ya que en el caso de González Apaolaza se identificó un conflicto de intereses al no declarar que es miembro del Sindicato de Trabajadores del Transporte y de la Construcción, similares y conexos de la República Mexicana. Por su parte, Manuel Ángel Núñez Soto, aunque está fuera de la investigación por el posible desvío de los recursos, no declaró ser propietario de desarrolladora Cortec S.A.D.C.B. y Alma Hunt, desarrolladora de vivienda, empresas que aparecen como parte del corporativo Grupo Lomax, del empresario Alberto Manuel Díaz de la Riva, mismo consorcio que, según la investigación de la Policía Federal, no existe. ¿Se llevará ante la justicia a los involucrados en el desvío de recursos?